Hola mis chulas, muy buenos y bendecidos días tengan todas ustedes donde quiera que se encuentren. Hoy es martes 9 de marzo y miren, yo ya me fui a arreglar las uñas, miren, qué bonitas me quedaron. Bueno, están medias. Bueno, este colorcito me hizo bonito. No sé, miren qué bonitas. Nomás que no traigo crema en las manos, me voy a poner poquita porque las traigo como muy secas. Las traigo un poquito secas y que me puse a lavar unos trastes. Llegué de la cita y siempre me puse a lavar unos trastes que tenía ahí en la casa. Y se me pusieron las manos como muy secas. Yo no sé si a ustedes les pasa, a mí como que se me resecan mucho en el tiempo del frío. Y hay veces que las cremas que usas pues no, como que no te ayudan. Pero una amiga mía de las que pues nos miran en los videos me recomendó una crema que es muy buena. Y esa es la que estoy usando. Ahorita me puse de otra, pero usualmente me pongo de esa. Y sí, como que sí me está ayudando. Pero miren, ahora me puse este color. Es como color entre grisecito y blanco, como que cambia. Está bonito, me gustó. Y tengo una cita en el dentista. Y me tengo que ir ahorita ya a las carreras porque se me va a hacer tarde. Y te quiero pasar a la TJ Maxx para agarrarle un perfumito al Michael. Usualmente lo compro de Walmart o de la tienda de los perritos, pero hoy no me va a dar tiempo, así que voy a pasar a la TJ Maxx porque ahí me queda cerquitas y voy a comprarle un perfumito porque el que tiene ya no, ya nomás tiene así de poquito. Y yo siempre cuando más ahorita en el verano que se viene y el tiempo de que hace a veces calor, yo no sé si a ustedes les pasa cuando saca uno los perros afuera y los mete, huelen como a burraca bañada, como a perro mojado, ay, no sé. Y a mí como que ay, eso no me gusta. Y siempre me gusta ponerle un poquito de perfumito. Así que también mi perrito tiene su perfumito y ya se le está acabando. Así que quiero comprarle uno y unas esponjitas que necesito para el maquillaje. Ya no tengo las que tenías, también feas, ya no. Y eso es lo que quiero ir a hacer a la TJ Maxx antes de mi cita, porque luego voy a llegar a la casa a hacer cosas. Y así que ando al 100 ahorita que no trabajé, haciendo una cosa y otra, gracias a Dios. Espero que todo salga perfecto. Ustedes saben. Así que vámonos, mis chulas. Bueno, mis chulas, pues ya llegué del dentista. Ya, miren, ya hice mi ensalada, hice sopa blanca, sopa de arroz blanca, y voy a hacer salmón, pero el salmón lo voy a hacer ya hasta cuando regresemos del gimnasio, porque ese está más bueno calientito. Ahorita ya tengo por aquí hecha, miren, llegué yo haciendo, como luego dicen, leña a la cocina. Llegué haciendo leña a la cocina y me puse en obra, ya saben, a todo lo que da, porque no quiero perder un día de hacer ejercicio. Ahorita me voy a alistar ya porque pues ando con mi ropa de mi pants. Miren, traigo un pants con mis tenis. Y ya nomás estamos esperando a Liz que llegue de un examen que está haciendo en la escuela. Ya es tarde. Así que miren, ahorita vamos a mostrarles aquí la ensalada que hice. Es de... pues solamente le puse zanahoria, lechuga, de una lata y media de maicito, y le puse ¿cómo se llama? Jamón y un poquito de pimienta y un poquito de sazón verde, de ese que trae como ajo con el que parece cilantro, no sé cómo se llama ese, un poquito de ese le puse de sazón y quedó bien, bien buena la ensalada, así que ya la voy a poner en el refri para que se ponga bien frijita para cuando lleguemos del gimnasio. Y por acá tengo ya la sopa de arroz en blanca con vegetales. Miren, ya nada más voy a esperar que esté para irnos, ya casi está. Y el salmón, como les digo, ahorita hasta que ya regrese lo vamos a poner en la parrillita, así en el comal, para que se haga a fuego bajito para poder comer. Y vamos a comer con unos chiles manzanos que pues dejé poquitos de la fiesta que le hice a mi comadre Michelle. Así que pues es lo que vamos a comer el día de hoy. Y ahorita ya nada más voy a esperar a que esté el arroz. Mientras me voy a poner a
Miren, estas sobraron poquitas, estas bebecitas de zanahoria. Me las voy a comer así solas. Así que voy a lavar estos trastes para dejar limpia la cocina. Dejar lista para cuando llegue ya nada más poner el salmón y ya. Bueno, pues miren, ya llegó Liz porque estábamos esperando. Y ella llegó con el pastel que le ordenó a Ernesto para su cumpleaños. ¡Ay, qué bonito! Tiene el diseño acá. ¡Ay, se te alcanzó a pegar! ¡Oh, no! Es el diseño. Ya cuando ella se los muestra bien, porque sí tiene un diseñito acá. Aquí, ajá. Esa señora hace muy buenos pasteles para las personas que quieran ordenar, las personas que viven por aquí cerca. Hace unos ricos pasteles. Después Liz les va a dejar ahí el... Pues, ¿cómo localizarlo? Oh, aquí está. Ah, no sé. Acá está. Y miren que nos mandó a mí y a Liz, nos mandó un postre. ¿Qué? A ver, prende la luz, hija. Dice que está... Ay, a ver, vamos a probarlo. Antes de que se nos haga noche. ¡Uy, qué rico se ve! ¡Uy, huele como a... ¡Ay, se ve bien rico! Miren, chicas. Digo que sabe bien bueno frío. A ver, ustedes... Ustedes les den el toque. No, gracias, señora, por habernos mandado este postre. ¡Qué rico está! Dice que ella mira nuestros videos. Que como... Es como... Parece cheesecake, ¿no? Uh-huh. Parece cheesecake. Tiene no, bien bueno frío. Dice que con este... Y miren, chicas, las personas que gusten, que viven por aquí cerquitas y que quieran ordenar sus ricos pasteles, nosotros ya se los garantizamos porque ya le hemos ordenado... ¿Cuál más te ordenamos, Liz? ¿El de tu...? El del cumpleaños de Chinita. Oh, el del cumpleaños de la Chinita. Oh, sí, ya me agregó. Espera, mamá. Espera, mija. Está bien bueno. No, pues ya. Pero congélalo, tan bueno frío. No, pues ya es un... Ah. Mmm, está bien bueno. Sabe como a... A canela con cheese, como chiste con... Ajá. Miren, este se llama Josefina Pasteles. Este es el número donde lo pueden localizar para si quieren llamar a hacer su pedido. El número de teléfono es 205-565-1201. Que te contestan en inglés si hay alguien que le interesa en el pastel. Que no habla español, que quiera uno en inglés. Pues que quiera ordenar su orden en inglés es 205-432-9292. ¿Verdad que siga? Estas tarjetitas, pues obviamente ellas las da en todos los pasteles para que las personas que quieran ordenar pasteles... Ya saben, mis chulas, ordenen sus pasteles. Miren, no sé, ya ahora sí se enfocó, miren, aquí está. Nomás que el número de teléfono no se ve bien porque las letras son azules y se ve muy, muy bajito. Pero pues ya se los dije y se los vuelvo a repetir, 205-565-1201. El otro es 205-432-9292. Y ella se llama Josefina. Gracias, amiga, por el pastel. Nos gustó el pastelito. Ya sabemos que tiene muy buenos pasteles. Y pues ya, se lo recomendamos a todas nuestras amigas aquí que viven en el estado de Alabama, por aquí, para que ordenen sus pasteles con ella. Se los garantizamos también, súper ricos. Y después nos van a comentar si les gustan o no les gusta, pero yo sé que sí les van a gustar. Ese que están muy buenos. Están bien buenos. Y te hace unas decoraciones. Les va a gustar, les va a gustar. De que les va a gustar, sí les va a gustar. Y luego te hace la decoración que tú quieras para los pasteles, ya sea el que tú quieras. Ese que nos mandó ahorita para probar está delicioso. Miren, mis chulas, ya está el salmón. Bueno, ¿a ti te gusta? ¿A ti no te gusta tan dorado? El que tú quieras, ¿cuál quieres para sacártelo? ¿Ese? A ver, agárralo. Como que la presionas. Ahí está. A mí sí me gusta bien doradito. Pero ella ya quiere. Y miren el arrocito, mis chulas. Bien sabroso que queda bien bueno. Miren. Para que pase el dedo. Así que pues eso es lo que va a comer Liz. Arrocito con el salmón. Agárrale de aquí para que no se te caiga. El arroz lo pueden hacer con mantequilla y les queda bien sabroso, mi chula. No necesitan hacerlo con aceite, yo lo hago con mantequilla y queda bien bueno. Y no olviden, cuando le muelen todo lo que le van a poner, no olviden molerle un pedacito de apio. Bueno, a mí me gusta y queda bien bueno. Y ahorita ya nomás voy a esperar que se dore más que me gusta a mí más doradito. A Ana también le gusta medio doradito.
para ya comer. Y pues es una comida muy saludable y bien buena. También este lo hago con mantequilla. Y por acá tenemos ya la ensaladita, miren, bien sabrosa. Ya le se va a servir. A lo que te traje, chancha. Y a lo que te truje o traje. Y luego aquí tenemos el curtido de chile manzano con cebolla y los chiles en vinagre. Hoy está de lujo, miren, chicas. Bien sabrosos que están los. Este está con unos tacos. No, hombre, ni para qué. Mira, hasta se me hace agua la boca. A mí me encanta este curtido porque ahorita ya no sabe nada de picoso. Yo hasta me como las zanahorias solas. Oh my gosh, y no está picoso, ya se le puede dar cuenta que se le da lo picosito. Queda bien. Mira, bueno. Está bien bueno. Ese día no lo probé. Como se miraban bien picoso. Y como ya llegamos del... ¿No pica esto ya nomás? No, pues sírvete poquito nomás para que no... No te... Si no, es que me quiero subir más cebolla porque no... Ah, pues sírvete más cebolla que chilito. Mira, se te está cayendo. Lo puro caldito y el puro caldito con eso tienes que no quieres que te pique tanto. Porque no sé cómo... Para mí ya no está picoso. Y aquí a todos nos encanta el arroz blanco. Nos fascina así. Y queda bien grandote, bien bien grande el arroz, mira. Queda bien sabroso. A ver, es lo que vamos a comer, mis chulas, provechito. Bueno, mis chulas, pues así quedó mi platito ya servido. Y saben que a mí me gusta ponerle al salmón, me gusta ponerle un poquito de limón, unas gotitas de limón, para que le dé muy buen sabor y quede bien sabroso. Y a la sopa de arroz me gusta ponerle tantito queso encima. Y aquí está la ensaladita, bien rica, de lechuga. Y por acá tengo los chiles, que son estos. Me encantan estos chiles, le va a dar un sabor, pero de lujo a este plato. Así que miren, aprovecho los que van a comer, cenar, almorzar, desayunar. Yo apenas este es mi cena, como luego dicen. Porque nos fuimos al gimnasio y hasta que no regresamos. Me voy a comer esto, pero me lo voy a comer solo. No me voy a comer tortilla, ni tostada, ni nada. Solamente me voy a comer, le voy a sacar la semillita de limón. Me lo voy a comer solo. Yo sé que a lo mejor esto es un poquito, pero me siento que va a estar bien ahorita. Nos vamos a ver una serie y a cenar bien a gusto. ¿Qué tal está la comida, chicas del coro? ¿Quedó buena? Uh-huh. Hola, chicas y chicos, ¿cómo están? Aquí estamos muy, muy bien. Hora sábado 13. Uh-huh. Marzo, sí. Marzo, y ahorita vamos, mi mamá va a hacer unos mandados, pero yo voy a ir con ella, la voy a acompañar, porque, nomás la acompaño donde vaya. Y les quería enseñar una cosa, me compré pues actually, me lo dio alguien, y ese perfume huele muy bien. Y acá ando yo, mis chulas, muy buenos días, ¿cómo están? Por el lado donde se encuentran, aquí nos estamos bien, gracias a Dios. Ya la chinita les dijo el día, la fecha, y nosotros vamos a hacer unos urgentes mandados el día de hoy. Y como saben, mi chinita es mi acompañante. Las niñas andan trabajando, como siempre, ya saben, ellas van a trabajar los sábados, a veces hasta los domingos. No siempre los domingos, pero hay veces que van a tener que trabajar. Y ahorita están trabajando, se fueron desde la mañana. Creo que ahora van a trabajar 9 horas, si no me equivoco. ¿Cómo van a llegar a las 5? Van a llegar tarde. Pero ya sé que ellas están felices y se van bien contentas a trabajar. Y ahorita nosotros, mientras ellas trabajan, yo tengo que ir. Ahorita voy a ir a hacer unos mandados muy importantes que hacer. Y voy a ir a comprar también camarones a la tienda de los chinitos donde siempre las he llevado. Porque una amiga mía que ya tengo tiempo que no la veo y me habló por teléfono y me dijo, Noemí, ¿por qué no me haces un ceviche de camarón? Que tiene muchas ganas porque su hija va a cumplir años. Así que pues, by the way, voy a ir a comprar los camarones, mis chulas, porque voy a hacer el compromiso. Así que pues, tengo que ir a comprar las cajas de camarón y sé que ya me salen mucho más, poquito más económicas. Y aunque me agarra, sí me agarra lejecitos, pero siento que está bien. Voy a ir hasta allá y voy a comprar las cajas de camarón para de una vez, cuando regrese, las voy a dejar descongelando para poderlas pelar, porque ven que es mucho camarón y como siempre, no sé realmente cuántas vaya a hacer, pero sí voy a hacer algunas y a comprar lo que me hace falta, como me hace falta jitomates. Bueno, sí tengo, pero para hacer ya una cantidad grande.
pues voy a comprar jitomate, cilantro, más limones y cositas así que se ocupan. Mamá, ¿les podría decir una cosa? Así que, pues sí, mis chulas, ahora es un día bien ocupado y luego tengo mucha ropa que lavar. Tengo muchas cosas que hacer aquí en la casa. También quisiera ir a comprar ¿cómo se llama? Ese polvo que le pongo a las culebras, porque pues ya ven que ya se llegó el tiempo del, pues no del verano, pero el calorcito ya está. Y hay veces que empiezan a salir, así que antes de que se vengan las culebras o que bajen del cerro, lo que sea, a mí me gusta echar antes el polvo para que las que vengan se mueran o se vayan. Y siempre echo alrededor aquí de todo lo que es la propiedad. Así que también quiero ir a la luz, pero no sé si me alcanza el tiempo el día de hoy, pero quiero hacer varias cosas, pero solamente voy a hacer lo que más me urge ahorita. Es hacer los mandados y atraer los camarones, así que pues es lo que voy a hacer. Porque la de culebra sí es importante, pero no... No, como que ya la vi, ya la tengo que matar, no he visto ninguna, solamente a mí me gusta como a prevenirme. Y a ver si no veamos ninguna. Ajá, que no, pues no bajen, porque pues esas niñas son bien, yo les tengo un pánico a las culebras, yo definitivamente yo veo una y hasta la sueño. No. Y duro días así como que, ay, hasta siento que se me refleja y tengo mucho miedo, me dan mucho miedo, por eso siempre, siempre... Trato de que con tiempo, pues sí, tratar de... ¿Los lagartijos? De ponerlas. No, los lagartijos es normal. Yo les tengo también así como, ay, no sé, pero pues eso es normal. Pero una culebra sí le tengo mucho, no sé por qué, pero las tengo a mí también. A mamá le tiene bien harto miedo a las culebras. Lagartijos, yo le tengo miedo a las cucarachas. A las cucarachas. Ya es a las cucarachas. No me gustan las cucarachas. Oh, me dan mucho miedo. Y más una viva. Cuando la veo viva casi le corro. Patas para cuando son. Patas para cuando son, dice la chinita. Yo me voy a poner este para las narices, oigan, porque ya se llega el tiempo como del polvo, del poli. Y créanme que a mí me agarra mucha alergia, de aquí en mis narices. Y siempre tengo que estar tomando pastillas con anticipación. Para que no me enferme, porque me pongo malísima. Así que ahorita estoy tratando de ponerme cada ciertas horas el spray, que es como para que se me quite la dolencia de aquí. Y es lo que ahorita voy a estar cargándolo para ponérmelo cada 4, 5 o 6 horas, depende cómo me sienta. Chicas, les quería decir una cosa. Unas personas han preguntado en mi TikTok, en el YouTube de mamá. Es si voy a vender slimes en como que se las pueda mandar. Chicas, no creo que las voy a mandar. Yo y mamá hemos hablado, lo hemos sentado y hablado. Bueno, esto sí ha de ser bien, pero tienes que pagar el envío y el envío es caro. Entonces las slimes, lo que sí quiero aclarar, las que quieren comprar está bien, yo se las mando, pero van a tener que pagar el envío ustedes, porque el envío pues, siempre sale es carito. Y pues si la slime la den $2-3, si pagas $8 por el envío, no sé cuánto se paga por una bolsita chiquita, no sé cuánto es lo menos que puedes pagar, pues a ella no le conviene, o sea, como estar mandando así como por una o dos piececitas, porque pues en el envío se le va y no le gana nada. Pero si alguien está interesada en la slime o que quieran que les hagamos un envío de una slime, pues nomás una señora sí me dijo que le mandara algunas, pero ya después ni la encontré. Una señora o muchacha, no sé qué sería, pero ya después no la encontré y pues no supe cómo hacerle para mandarla. Si quieren, les voy a dejar mi TikTok, o la Liz les va a dejar mi TikTok allí, porque yo sí respondo los comentarios que me dejan, y gracias por todos los comentarios buenos que me dejan. Me gusta leer esos comentarios, me hacen mi día, chicas. Y les voy a enseñar mi TikTok para que vayan a dejar un comentario, cuántas quieren, cuáles colores. Un día les voy a enseñar cuántas slimes, todas las slimes que tengo, porque estoy haciendo unas. Porque si no les, si les enseñaste ese día que hice. Sí, sí, no les mostramos las que ibas a llevar, nunca las mostramos. Sí, pero voy a tener otro y estoy haciendo ahorita más. Yo les voy a dejar mi TikTok. Déjenles enseñar. No, pues nomás diles, porque yo creo que no se va a alcanzar a ver. La Liz le va a dejar ahí mi TikTok. Vayan a... Para que la vayan a seguir. Sí, para que dejen un comentario por si quieren, cuántas quieren, de cuál color quieran. Ajá. Y para que ustedes miren las que ella hace, por si les interesa. Yes. Pues sí, mis chulas, pues ahí las dejamos. Nosotros vamos a seguir con nuestras labores del día de hoy. Tenemos muchas cosas que hacer. Ojalá y Dios nos acompañe, nos bendiga en el camino, para que todos nuestros planes se hagan realidad por este día.
porque tenemos que pensar por el día de hoy, no el de mañana, ni el de pasado mañana. Tenemos que vivir nuestro día de hoy y gracias a Dios estamos con salud y vida, que es lo más importante. Y espero que ustedes también estén bien y tengan mucha salud y vida y tengan un feliz y bendecido sábado. Y no se olviden que los queremos. Exacto. Y todos somos una familia. ¡Hola, chicas y chicos! Ya nos cayó la noche. Pues ya nos va a caer la noche. Ya está un poquito oscuro. Está bajando el sol. Pero ya bajó. ¿Por qué ahora se bajó más tarde? Más rápido. Yo también sentí. Apenas van a ser las 6 y ya está casi. Y casi nunca se baja así en la semana. Pues, chicas, vamos apenas a agarrar los camarones. Así como lo oyen, apenas vamos a agarrar los camarones. Hicimos cosas y luego pasamos a Yogurt Mountain como los grabó mamá. Los sentamos ahí a platicar y eso los que los duró mucho. Y en Marshalls. Mamá quería pasar a Marshalls. Yo no salí con nada. Bueno, pasé a buscar una cosa pero no la encontré. Así que pues casi no duramos, salimos rápido. Pero la busqué en el Dollar Y encontré agarré otra cosa, ustedes saben, pero bueno, les lo que iba a buscar a Marshall, no lo encontré. Así que fuimos al dólar a agarrar unos churros, fíjate, hija, muéstrale los que agarramos. A estos agarramos 6 bolsas, chicas, déjales así. Están mejor que los taquis. Ajá. Muchas bolsas. Miren, esos son también buenos. Los agarran del Dollar Tree, nomás los venden en el Dollar Tree, no los venden en otra parte. Pues lo que yo pienso, no los venden en otra parte. Y están bien buenos. Y están bien buenos, están más buenos que los taquis, más buenos que las papitas, más buenos que todos los chats. Bueno, si te gusta lo picoso, sí, sí. Yes, si no, no van a ser para ti. Pero si te gusta lo picoso, ahorita agarren sus llaves, váyanse al Dollar Tree y agarren a buscar estos. Porque eso es lo que yo hice, cuando lo miré, chica, dije, mamá, vamos a Dollar porque quiero comprar algo de slime. Y que mamá dijo, ok, vamos al Dollar porque necesito unas cosas de allí también. Y fuimos al Dollar y voy viendo los chetos y los encontré. Le dije, mamá, mira, esos chetos los voy a agarrar. Y digo, pero ¿qué no venías para slime? No, yo pensaba que no ibas a venir por chetos. Y dije, vas a ver que te van a gustar. Y cuando llegamos a la casa, mamá se comió uno. Le dije, están pero bien buenos. Le dije, no, yo no quiero que los pruebo. Que me agarre y me agarre y me agarre. Y también Lana los probó. So, chicas, ya salimos de comer y se los paso. Que teníamos que grabar. Pues compartirles, pero ya les hemos compartido. Y eso también se los olvidó. Apenas pasar. Comimos, cenamos y. No, almorzamos, no, porque si almorzamos a la mañana. Es casi como el dinner. Ya. Ya para acabar el día, ya comimos. Ahorita sí nos vamos a la casa. Porque comimos chuchería. Y fíjate, se nos hizo bien tarde, ya nos cayó la noche. Chicas, ya son las 8. Las 8, chicas. Pero si todavía pasamos a la Walmart, al Dollar. Y todavía tienes que pasar. Muchas cosas el día de hoy, mucho, mucho. Y luego todavía tengo que pasar a la mexicana ahorita a agarrar el cilantro, porque en la Walmart estaba todo. Ya nomás estaban dos así como ramitos y todos desbaratados. ¿Qué dice mi abuelito? Cuando come, panza llena, barriga llena, corazón contento. Barriga llena, corazón contento. Yo dije estómago llena, yo iba a decir estómago lleno, pero corazón dije contento. Pero dije, así no sé, así mismo, no va. Pero va más mejor como. Barriga llena, corazón contento. Ya, chicas, barriga llena, corazón. Chicas, pues miren, ya llegamos a la casa. Miren. Aquí tengo ya lo que voy a usar ahorita. Crean que le voy a ganar al día. ¿Qué? La voy a quebrar. Crean que le voy a ganar al día mañana, pues desde hoy. Porque, bueno, me voy a aventajar desde hoy. Porque como el camarón, les quiero decir que el camarón para hacer el ceviche tarda para pelarlo. Así que quiero aventajarme hoy. Y pasé a la tienda porque no tenía cilantro. En la Walmart. Pasé, pero creían que estaba bien feo, nomás estaban, ya les había dicho que había dos ramitos y mejor dije, no, pues pasé allá en la tienda mexicana. Y por acá tengo los pepinos que voy a usar también y los limones, jitomates, mayonesa. Yo le pongo un poquito de caldito de, ¿cómo se llama? De chile de vinagre, le pongo un poquito para que le dé un sabor.
y queda bien rico, así que ya tengo las tostadas, ya voy a preparar el... No, bueno, no voy a prepararlo, sino voy a empezar a pelar los camarones. Ahorita los voy a enjuagar bien y los voy a sacar aquí para que se empiecen a remojar y empezarlos. Y todavía tienen hielo. Imagínense los que traje ahorita. Si estos todavía tienen hielo, que los saqué desde anoche. Digo, en la mañana cuando me fui. Bueno, no en la mañana temprano, ¿verdad? Pero cuando me fui los saqué. Y todavía tienen hielito. Miren, imagínense los que traje ahorita. Miren, todavía están bien congelados. O sea que voy a echarles agüita para que se descongelen. Y yo creo que voy a dejar los otros también aquí así, como fuera de la caja. Porque siento que así se descongelan más. Y el mañana, cuando me levante en la mañana temprano, voy a descongelar los otros para... Digo, para enjuagarlos, para pelarlos, porque si no, no voy a alcanzar a hacer todo. Porque tengo que picar todo y picar todavía los camarones y se tarda. Esto es bien entretenido. Así que pues ya llegamos. Y las chicas del coro, ¿cómo les fue en el trabajo ahora, chicas? Bien, muy bien. Dicen que ahora les fue bien con las propinas, ¿verdad? Y ahorita me salieron con que, ama, nos dieron bien mucha propina ahora. Le dije, ¿a poco? Llegaron bien sorprendidas porque ahora sí les fue muy bien con la propina, hija. Yes, ma'am, sí. Ahora sí nos fue muy bien. Ay, déjame. Ahora ganaron doble la hora con su propinita. Bueno, mis chulas, pues las dejo porque estas niñas andan también ocupadas. Llegaron, se bañaron y andan haciendo pues cosas de la escuela, miren cómo ven.